Bienvenidos a mi canal Latinos al Éxito. Hoy te voy a contar algo muy importante y es el tema del seguro privado sin copago. Esto es algo elemental que tienes que conocer. Sigan conmigo, Latinos al Éxito. Seguro privado sin copago. Esto es una de las tantas preguntas que todo el mundo me hace, de cuál contratar, de cómo funciona eso. Realmente, si tú vienes con papeles, sin papeles, ilegal o legal, siempre vas a tener que tocar este tema y siempre vas a tener que pasar por esta experiencia. En el caso que tú vengas ilegal, tú, muy fácil, como te expliqué en otros capítulos, puedes ir a la pública, que en este caso el CAP, que es Consejo de Atención Primaria. Ahí vas con tu pasaporte, con tu empadronamiento, y ellos están en la obligación de darte esa tarjeta que es la pública sanitaria, donde tienen los elementales básicos para poder atenderte una dolencia. Pero eso ya cambia en el momento en que tú quieras de manera legal residir en este país. Si eso ocurriera, tú necesitas entonces solicitar tu residencia, y esa residencia, entre los requisitos que solicitan, obviamente, valga la redundancia, es un famoso seguro privado sin copago médico. ¿Qué significa copago? El tema del copago es que tú vas a pagar una mutua a una determinada aseguradora que garantice que tenga total cobertura plena en todo el territorio, sin tener que pagar un adicional en el caso que tú vayas muchas veces al médico. Eso es totalmente distinto en el caso que tú contrates un servicio con copago. En el caso de un servicio contratado que tenga copago, tienes un límite de visitas al médico, y ese límite de visitas puede incrementar el precio que tú pagues adicional. En el caso de un ejemplo, si tenías 5 contratadas, puede ser que de momento tengas que pagar un poco más de euros mensuales porque fuiste y extralimitaste esa cantidad de visitas que tenía el especialista. Entonces, ese es el famoso sin copago. Si tú vienes por autónomo, por emprendedor, si tú vienes por recursos propios, si vienes por visa no lucrativa, si vienes por visa estudiantil, todas esas visas necesitan como primer requerimiento un contrato con una aseguradora de un servicio médico, un seguro médico sin copago. Ahora, vamos a ver qué requisitos tiene que tener este seguro médico que vas a contratar. El primero, que tenga cobertura plena en todo el país. El segundo, obviamente, ya lo repito, que sea sin copago. Y el tercero, y más importante, es que tenga también derecho a repatriarse. Es decir, hay casos donde la persona puede tener un accidente o puede tener un problema, una dolencia muy importante desde el punto de vista fisiológico, alguna enfermedad, y haya que, por problemas clínicos, enviarlo a su país de origen. Esa repatriación tiene que estar también garantizada en esta cláusula, en este contrato que vas a hacer con esta aseguradora. Ahora, ¿dónde empieza a complicarse las cosas? Y es que las personas que están en este país, generalmente hay un momento de su estadía que están ilegales, porque vinieron por turismo, vinieron 3 meses, después tienen que hacer su proceso de residencia, y en ese proceso no tienen toda la documentación que solicitan la mayoría de las agencias aseguradoras, que son NIE o TIE o DNI. No tenemos nada de eso, porque llegamos a un país y empezamos a caminar en todo este proceso, en esta gran ola documental. Y entonces ahí es donde empiezan a limitarse la cantidad de aseguradoras a las cuales tú podrías optar. ¿Qué te digo con esto? Existen 4 o 5 aseguradoras en el mercado actualmente que solamente con un pasaporte y con un lugar de empadronamiento pueden hacerte este contrato anual de un seguro médico sin copago. ¿Cuáles son esas aseguradoras y cuál tengo contratado? Sigue conmigo, te voy a seguir diciendo. Por ejemplo, en el tema del contrato es tan fácil como llamar por teléfono. Una vez que seleccione la aseguradora, llamas por teléfono y de manera telefónica tú puedes perfectamente cerrar un contrato. Luego, a la dirección que tú diste que estás empadronado, te van a enviar la copia dura, y una vez que tenga la copia dura, y ahí tú podrás recibir la tarjeta de sanidad, la tarjeta que van a parar esta aseguradora. ¿Cuál es el problema, los pros y los contras? Siempre hay un pero, y es que cuando tú vayas a contratar una aseguradora, tienes que tener 4 aspectos que son fundamentales a la hora de firmar esta póliza. El primer aspecto, el cuadro médico. ¿Qué es el cuadro médico? Bueno, todas las aseguradoras tienen en su filial todas las distintas sucursales, distintas instalaciones médicas, distintas consultas, pero no todas las consultas tienen las mismas aseguradoras. Por lo tanto, si tú estás interesado en una especialidad, en una disciplina, en un renglón, en una determinada consulta, tienes que tener en cuenta si esta aseguradora cubre en su póliza esta determinada consulta, porque realmente te puede pasar como me pasó a mí en Alemania. Por ejemplo, fui a una consulta y entonces cuando me hago la consulta, resulta ser que la consulta me costó 65 euros. ¿Por qué? Porque no estaba contemplada en esa cobertura médica que tenía yo en la póliza de seguro. O sea, tienes que tener eso. Cuadro médico, ¿cuáles son las instalaciones que en tu territorio
tienen contratado esta aseguradora. Un aspecto fundamental es el tema de las carencias. ¿Cuáles son las carencias? Las carencias no es más que el tiempo en que tú vas a dejar de usar una determinada especialidad. Por ejemplo, eso ocurre sobre todo en los que son embarazos, ¿no? Lo que es posparto, preparto. ¿Por qué? Porque generalmente muchas personas quieren hacerse una determinada prueba, una determinada cirugía, y entonces a exprofeso coge una determinada aseguradora y después que se operan se van de la aseguradora. Y entonces por eso las aseguradoras crearon el periodo de carencia. Tienes que ver si tú sufres de alguna o padeces alguna enfermedad que tengas que regularmente ir al médico por un determinado concepto, mirar si esta aseguradora tiene un renglón, tiene un acápite donde diga el tiempo de carencia y cuáles son las especialidades que toca este tiempo de carencia, este periodo de carencia. El otro punto fundamental es el tema de las exclusiones. Las exclusiones no son más que son esos servicios, esos renglones en salud médica donde ellos no van a cubrir. Es decir, hay renglones determinados, que consulta determinada que no está cubierta en este seguro ni aunque sea copago. Tienes que revisar que tú, si sufres de alguna dolencia, si tienes alguna enfermedad congénita, alguna patología, tienes que ver que no estés afectado en este acápite. Y el otro es el tema del límite de edad. Sí, las aseguradoras de por sí te van a mandar un renglón, te van a mandar un cuestionario para ver cuáles son las enfermedades que tú sufres o cuáles son los distintos cuadros clínicos que tiene tu familia. Y en ese caso, en dependencia de la cantidad de enfermedades que tengas o si no tienes ninguna mejor, puede incrementar tu póliza de seguro o en dependencia de la edad. Muchas aseguradoras después de 65 años empiezan ya a tener un poco más de precios en la hora de contratar una póliza porque supuestamente son más propensos a caer en enfermedades o a utilizar mucho más tiempo el médico que otras personas. Entonces nada, hablando de lo todo, ¿cuál es la mejor aseguradora y cuál es la que tengo contratada yo? Bueno, te voy a decir, la que tengo contratada yo en estos momentos es DKV. Es decir, DKV es una de las cuatro que actualmente te puedo recomendar a ti que existen en el mercado y que cubren al 100% muchas expectativas de los seguros. Pues para mí satisface las necesidades que yo tengo. Es decir, somos tres personas, dos adultos y una niña, y realmente su representación, el trato, el servicio de asistencia médica, el nivel de cuestionamiento que se hace a la hora de tú prescindir de un determinado servicio, enseguida tienen una sugerencia, y realmente yo estoy muy satisfecho con esta aseguradora. Pero también está Sanitas, está Adeslas, está la otra que es General Seguros. Estas cuatro que te he mencionado, Sanitas, Adeslas, General Seguros y DKV, que es la que tengo contratada yo, son aseguradoras que solamente exigen la tenencia de un pasaporte, de una cuenta bancaria y de un lugar de empadronamiento para mandarte los documentos. Estas cuatro para mí son las que son líderes aquí en el territorio español. Puede haber más, pero mi experiencia con DKV es al 100% y te la puedo recomendar. Como siempre, mis errores van a ser sus fortalezas, y si tú logras tener al 100% todos estos consejos que te voy dando, podrías ahorrarte tiempo, dinero y sobre todo frustración. Residente, sigan conmigo, Latinos al Éxito. Bueno, caballero, realmente se me olvidó decirte algo. Lo más importante de todo esto es el dinero que quieras pagar. Si estás obligado a contratar un seguro médico privado sin copago, para mí lo más barato, pero no siempre lo más barato es lo más correcto. Sí, tienes que saber que llevar un compendio entre lo más barato y lo que realmente te sea a ti necesario en dependencia de tu edad, de las enfermedades. A lo mejor vienes con tus padres con un saco de enfermedades y tienes que de todas maneras contratar un buen seguro con buena cobertura. Eso te lo dejo a tu elección. Qué es lo que es el precio y cómo llevar un compendio entre el precio y la cantidad de servicios que brindan. Sigan conmigo, Latinos Alexio. Si te gustó mi canal, suscríbete, dale tu like, dame tus comentarios. Vengo con mucho contenido porque cada día yo me apetrecho de experiencia y estoy loco porque tú también las tengas y que te sirvan de una guía y un punto de partida para poder llegar a esta linda nación y brindar todos los caminos. Sigan conmigo, Latinos al Éxito.